¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Una nueva edición de La Mañana de Campo Directo, como siempre, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Hay mucha información para brindarles en este espacio. Comenzamos rápidamente con los principales titulares. Rige el nuevo sistema de identificación del ganado. El 1 de julio entró en vigencia la resolución número 257/2017 que establece la aplicación obligatoria de una caravana botón-botón en la oreja derecha de cada animal bovino, bubalino y cérvido. La medida busca simplificar y agilizar el sistema de identificación del ganado. Prorrogaron presentación de las declaraciones juradas de soja. A través de una resolución emitida días atrás, el Instituto Nacional de Semillas estableció una prórroga hasta el 31 de julio para la presentación de la declaración jurada. Los productores de soja que estén en condiciones de declarar la cantidad de semilla de soja reservada para uso propio tendrán un mes más para presentar la declaración jurada. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.700 pesos. Maíz, 2.210 pesos. Trigo, 2.650 pesos. En el mercado de Liniers el último viernes se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillo de 431 a 460 kilogramos, 34 pesos con 15 centavos. Novillito de 351 a 390 kilogramos, 36 pesos con 37 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 12 centavos. Y vacas buenas, 22 pesos con 26 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 37 pesos con 19 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 48 centavos para la compra, 16 pesos con 88 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Segundo bloque de La Mañana de Campo Directo y les comentamos que la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino ha publicado en estos últimos días el índice FADA, que marca principalmente la participación del Estado en la renta agrícola. Y en este último informe, lo más importante o como novedad, indica que la participación del Estado sobre la renta agrícola subió, pero no por efecto de los impuestos, sino de los costos y los precios internacionales. La segunda novedad es que se amplía la modalidad del índice FADA desde este mes también a otras provincias, Buenos Aires y San Luis, midiendo la participación del Estado en la renta agrícola. Estuvimos dialogando con una de las responsables de este análisis, la licenciada Nicole Pisani. Bien, lo que hemos sacado es el índice FADA de junio, que alcanzó un valor del 74,7%. Este informe lo que mide es la participación del Estado en la renta agrícola, es decir, es un cociente entre los impuestos y la renta del productor agropecuario, que se compone tanto por el valor bruto de producción como descontando de esto los costos para producir los principales cultivos en Argentina. Este índice del 74,7% ha presentado un incremento en relación al índice de hace 3 meses, de marzo de este año, que rondaba el 66%, pero bien explicado principalmente por una caída en los precios internacionales de soja, de trigo y de maíz, y un incremento en los costos de producción, y no así por un cambio en las alícuotas impositivas. Ingresos brutos, ganancias, no han variado, entonces el incremento del índice viene explicado por otras cuestiones que son precios y costos. Con respecto al índice FADA, se lanzaron el índice FADA para 3 provincias, Buenos Aires, San Luis y Córdoba.
estos índices arrojaron resultados un poco distintos al índice nacional. Para la provincia de Buenos Aires del 70%, para San Luis del 77% y para Córdoba del 74%. Principalmente, si se mira un poco el índice, la diferencia está, por ejemplo, en la provincia de San Luis, que tiene menores rendimientos por hectáreas, y en las provincias tanto de San Luis como de Córdoba, en los que es costo de transporte y los gastos de comercialización, ¿no? Bien. Mientras nos vamos más hacia el centro del país, vamos incrementando los costos de transporte, lo que hace que la renta del productor sea menor y la presión del índice sea mayor en las provincias del interior. Bien. Bien, en el próximo informe va a ser en el mes de septiembre, va a ser el nuevo índice FADA de septiembre. Vamos a tratar de ver si esta problemática, este tema del aumento que se presentó para este mes, sigue siendo permanente o es algo transitorio. Principalmente creemos que se puede llegar a ser algo permanente en los dos próximos índices por una cuestión de que no se esperan disminuciones en los costos de producción ni tampoco cambios impositivos, ¿no? Por el momento. Pero bueno, lo que se espera también medir por ahí es otras provincias, ver qué sucede en otras provincias y lo vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo. Y a continuación la agenda, las principales actividades del agro para los próximos días. El prestigioso neurólogo y neurocientífico Facundo Manes disertará hoy martes 4 de julio en el Quorum Hotel, en el lanzamiento de Indicagro. Es organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en el marco del ciclo Charlas que van a crecer en tu cabeza. El miércoles próximo de 19 a 21 horas tendrá lugar en General Valdicera la jornada agroecológica Diseño y Manejo de Sistemas Productivos Sustentables en forma extensiva. En la jornada se incluirá un panorama sobre el módulo periurbano que lleva adelante el INTA Marco Juárez en lotes vecinos a la ciudad. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro microagropecuario, la mañana de Campo Directo. Les recordamos que hoy a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, están todos invitados a participar del habitual remate de Consignaciones Córdoba. Con ustedes nos encontramos mañana, bien temprano, 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8.